Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican News, Radio Vaticana. Estimados oyentes, desde los estudios de Radio Vaticana reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Un saludo también de Griselda Mutual en la redacción y de Mario Escatón en la asistencia técnica. En este domingo 14 de noviembre, 33º del tiempo ordinario y 5ª Jornada Mundial de los Pobres, estaremos transmitiendo en directo desde la Ciudad del Vaticano la oración mariana del Ángelus, presidida por el Santo Padre Francisco. Mientras esperamos al Santo Padre, quien se asomará desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, saludamos a quienes nos acompañan a través de la radio, la televisión, internet, a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. La plaza está llena de fieles y peregrinos de diversas partes del mundo. Lo vemos por sus banderas y por su gran alegría. Bien, también queremos enviar un saludo fraterno a quienes nos retransmiten este domingo en radio y televisión. Estos son Setelmon TV España, Radio Marien de Jabón, República Dominicana, Radio Hogar de Panamá, Radio Cáritas, Universidad Católica en Paraguay, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio Vicentina de Chile, Radio San Camilo en Perú, Radio Magna de Argentina, Radio ACD de México, Radio María El Salvador, Venezuela y Dominicana, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Santa Teresita Radio, Catholic Faith Network, Radio Inmaculada y Inmaculada TV, EWTN TV y ESNE TV. A todos ellos nuestro saludo. Como siempre, las palabras del Papa en esta oración mariana se inspiran en el Evangelio del día. Esta vez es el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, del 24 al 32. Ya vemos al Santo Padre que saluda desde la ventana de su estudio para dirigir sus palabras. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de este domingo se abre con una frase de Jesús que nos deja consternados. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo. ¿Pero cómo? ¿También el Señor se pone catastrofista? No, no es esta su intención. Él quiere hacernos entender que todo en este mundo antes o después pasa. Incluso el sol, la luna y las estrellas que forman el firmamento, palabra que indica firmeza, estabilidad, están destinadas a pasar. Sin embargo, al final Jesús dice, ¿qué es lo que no colapsa? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor no pasan. Él establece una distinción entre las cosas penúltimas que pasarán y las cosas últimas que permanecerán. Es un mensaje para nosotros, para orientarnos en las decisiones importantes de la vida. ¿En qué conviene invertir la vida? ¿En lo que es transitorio o en las palabras del Señor que permanecen para siempre? Evidentemente en estas, pero no es fácil. De hecho, las cosas que caen bajo nuestros sentidos y nos dan satisfacción inmediata nos atraen, mientras que las palabras del Señor, aunque son hermosas,
van más allá de lo inmediato y requieren paciencia. Estamos tentados de agarrarnos a lo que vemos y tocamos y nos parece más seguro, pero es un engaño, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí, por tanto, la invitación. No edifiquemos la vida sobre la arena. Cuando se construye una casa, se excava en profundidad y se ponen cimientos sólidos. Solo un ignorante diría que eso es tirar el dinero por algo que no se ve. El discípulo fiel para Jesús es aquel que cimienta la vida sobre la roca, que es su palabra, que no pasa. La firmeza de la palabra de Jesús. Este es el fundamento de vida que Jesús quiere de nosotros y que no pasará. Y ahora, otra palabra, cuando se lee las palabras de Dios, se hacen preguntas. ¿Cuál es el centro, el corazón de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que en definitiva da solidez a la vida y jamás tendrá fin? Nos lo dice San Pablo. El centro, el corazón que pulsa, es la caridad. La caridad no pasará jamás, dice San Pablo. Quien hace el bien invierte en la eternidad. Cuando vemos una persona generosa y servicial, apacible, paciente, que no es envidiosa, no critica, no se jacta, no se hincha de orgullo, no falta el respeto, esta es una persona que construye el cielo en la tierra. Quizás no tenga visibilidad, no haga carrera, no será una noticia en los periódicos. Sin embargo, lo que hace no se perderá, porque el bien nunca se pierde, permanece para siempre. Y nosotros, hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿en qué estamos invirtiendo la vida? ¿En cosas que pasan como el dinero, el éxito, la apariencia, el bienestar físico? Estas cosas nosotros no las llevaremos. Estamos apegados a las cosas terrenas como si tuviéramos que vivir aquí para siempre. Mientras somos jóvenes y estamos saludables, estamos tranquilos, pero cuando llega el momento de irnos, tenemos que dejar todo. La palabra de Dios hoy nos advierte, la escena de este mundo pasa y solamente permanecerá el amor. Por consiguiente, fundar la vida sobre la palabra de Dios no es evadirse de la historia, es sumergirse en las realidades terrenas para hacerlas firmes, para transformarlas con el amor, imprimiéndoles el sello de la eternidad, el signo de Dios. Y ahora un consejo para tomar las decisiones importantes. Cuando no sé qué hacer, cómo tomo una decisión, ¿qué tengo que hacer? Antes de decidir, imaginemos que estamos ante Jesús, como al final de la vida, ante Él, que es amor. Pensándonos allí en su presencia, en el umbral de la eternidad, tomemos la decisión para el hoy. Así tenemos que vivir, mirando a la eternidad, mirando a Jesús. No será la cuestión más fácil, no la más inmediata, pero será la buena. Que la Virgen nos ayude a tomar las decisiones importantes de la vida como hizo ella, según el amor, según Dios. Ave María, gracia plena, Dominus tecum.
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Il verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la quinta jornada mundial de los pobres, nacida como fruto del jubileo de la misericordia. El tema de este año son las palabras de Jesús. Los pobres están siempre junto a ustedes. Es verdad, la humanidad se desarrolla, pero los pobres están siempre con nosotros. Hay siempre pobres. En ellos está presente Cristo. En el pobre está presente Cristo. El otro día en Asís vivimos un momento fuerte de testimonio y de oración que invita a la esperanza. Estoy muy agradecido por todas las iniciativas de caridad que se han organizado en las parroquias de todo el mundo. El grito de los pobres, unido al grito de la tierra, ha resonado también en la cumbre del cambio climático, la COP26. Y animo a todos los que tienen responsabilidad política y económica a actuar inmediatamente. Y al mismo tiempo invito a todas las personas de buena voluntad a ejercitar una ciudadanía activa para el cuidado de la casa común. Por este motivo, justamente hoy, Jornada Mundial de los Pobres, se abre la plataforma de Laudato Si, que promueve la ecología integral. También se celebra hoy la Jornada Mundial de Diabetes, que aflige a muchas personas. Oro por todos ellos y por todos aquellos que comparten este sufrimiento, así como todas las personas que los cuidan y los asisten. Y ahora los saludo a todos ustedes, fieles de Roma, peregrinos de tantos países. En particular, saludo a los que vienen de España y de Polonia. Saludo al Grupo Scout de Palestrina, a los fieles de la parroquia de San Timoteo en Roma
y de la parroquia de Bozzolo. A todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Bien, así ha concluido el Santo Padre sus palabras después del rezo mariano del Ángelus. El Papa agradeció por todas las iniciativas que se han realizado en todas las parroquias del mundo por la Jornada Mundial de los Pobres. Y también dijo que esta jornada abraza también la lucha por la ecología integral, por el medio ambiente y por la casa común. Bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos nuevamente a quienes nos han acompañado a través de la radio, de la televisión e internet. Y naturalmente, gracias también a las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal. Un feliz domingo para todos de Alina Tufani Díaz, en nombre de la redacción de Lengua Española de Radio Vaticana, Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.